Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Muy bien, amigos, de regreso a La Linterna. Hoy vamos a ver una grabación donde va a aparecer Chico O'Farrill con su orquesta. El viejito que van a ver ahí dirigiendo es Chico O'Farrill, que, como creo haberles dicho en otros momentos, para mí, perdón, mi opinión muy personal, es el músico de más categoría musical que ha tenido la historia de la música latina, como compositor y como arreglista. Ese es el señor que ustedes van a ver allí dirigiendo la orquesta. También me interesa mucho que vean la orquesta como tal, porque eso es una grabación relativamente reciente, pues vamos a decir así, hace algunos años, pero no es de los años 60 ni 70. Y bueno, y además también van a oír una pieza muy importante de Chico O'Farrill que se llama Afro-Cuban Jazz Suite, que es una pieza muy larga, que es de la cual por supuesto voy a poner nada más 3 o 4 minutos, pero yo quiero que ustedes aprecien la calidad de la música que van a oír. Y vean a Chico O'Farrill dirigiendo su orquesta y la pinta que tenía su orquesta, tal como la van a ver en este momento. Así que Chico O'Farrill, Afro-Cuban Jazz Suite. Thank you.
bien, amigo. Muy bien. Creo que ya... bueno, eso es lo que quería que vieran. Chico Farril, viejito ya, dirigiendo su orquesta de chamos con cola de caballo. Todo eso que vieron allí. Un conguero, un ejemplo, un ejemplar estupendo desde el punto de vista físico, pues, de la raza antillana. Y un bongocero extraordinario que yo no sé cómo hace para que le suene tan duro ese bongo con un dedito, ¿no? Y bueno, allí vieron ustedes en trompetas y saxo, pues varios de los grandes músicos de jazz latino de estos años, ¿no? Son nombres poco conocidos, pues para gente que no está especializada en el mundo, en ese mundo, pero esas personas que ustedes vieron allí, esos instrumentistas que ustedes vieron allí, pues de lo mejor que hay en el mundo de la música latina, en lo que llevamos del siglo XXI. Bueno, dos comentarios que quería hacer. De nuevo, Griselda Ferrer me dice que, respondiendo o comentando mi comentario, que sí, que es verdad, que es posible, que todo puede ser, que de repente las elucubraciones pues todas son válidas, pero dice ella, lo sustantivo es la maldad con la que manejan la psiquis del pueblo. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo nunca he visto, nunca hemos tenido en nuestra historia, no lo hemos tenido, nunca, una camarilla de poder que sea tan cínica en su intento, y voy a subrayar porque digo intento, de manejar la psicología popular. Si la forma en que miente, la forma en que manipula, la forma en que juega con las creencias, con los sentimientos, con las emociones, con los conocimientos de la población venezolana, sobre todo en sus niveles pues más sencillos, de menores recursos, de menores posibilidades de criticar o de comprender lo que realmente está pasando en el país. Pero yo dije, lo intenta porque no resulta. Es decir, si eso fuera un ejercicio exitoso, pues aquí los venezolanos estaríamos como seguramente los norcoreanos. Yo siempre digo que a mí no me extrañaría que los norcoreanos, la gente de Corea del Norte, se considerara a sí misma la gente más feliz del mundo, porque bueno, no recibe ninguna otra información, todos los días le dicen que son felicísimos, todos los días le dicen que todo el resto del mundo está pobrísimo, que está sufriendo muchísimo, bajo el capitalismo, etcétera, etcétera, y que ellos son pues el reino de la felicidad. Entonces a lo mejor la gente de Corea del Norte se siente muy feliz, pero es que el caso nuestro no es así, la inmensa mayoría de los venezolanos se siente muy infeliz, y sabe muy bien a qué se debe, y eso lo revelan las encuestas. Es decir, aquí estos intentos de manipular, como dice Griselda, la psiquis del pueblo, son ciertamente terriblemente cínicos, como ya dice, pero no dan resultados, porque aquí la inmensa mayoría de la población sabe lo que pasa en el país y sabe quiénes son los responsables de eso. Siempre habrá una parte muy minoritaria que sí, que le llega ese mensaje, el mensaje de la camarilla, y que lo creen, pero la gran mayoría sabe muy bien qué pensar. Así que quería subrayar eso. Lo otro es un comentario de, ya les voy a decir, de alguien que comenta que bueno, que estamos hablando de la camarilla, pues de padrino, cuando aquí hay tantos otros problemas de qué hablar, como ejemplo pues un poco de cómo tiene éxito esas manipulaciones y esas cosas, y que estamos hablando de padrino, dice la persona, ¿no? No encuentro su correo, así que me perdona que no le haga la referencia. Gladys Araujo se llama eso. Se llama ella. Hay que ver cómo nos distraen con eventos no relevantes.
con todos los problemas que tenemos, y estamos hablando de Padrino. Bueno, Gladys Araujo, queridos amigos, primero, todos los días hablamos de los problemas graves del país, todos los días, todo el mundo. Y que no es que nos distraen, en realidad no nos distraen un carrizo. Y hablar de Padrino no es una cosa irrelevante. Padrino es una persona muy poderosa, que tendría mucha influencia o que tiene mucha influencia en lo que está pasando en Venezuela. Es uno de los grandes responsables de lo que está pasando en Venezuela. Y es una persona, como digo, muy poderosa, que incluso a lo mejor es la más poderosa. Entonces no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un personaje muy relevante para lo que nos pasa y para la tragedia venezolana. Así que no es un tema, señor Padrino López, lamentablemente no es un tema secundario. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna, a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario. Dedicar RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque no une. La actualidad vista a la luz de La Linterna, a través de RCR 750 AM. Ambos. Y sí, es sorprendente, a mí me sorprendió la forma, la manera, pues, en que después de, primero, sabiendo que López Obrador es como es, ¿no? Y piensa más o menos lo que piensa en muchos temas, y lo distante que está de Trump en muchas cosas, como pues ambos, pero sobre todo López Obrador, que es puesto la parte más débil de esta relación, deja todo eso atrás y se manda una filípica de elogio a Trump. Me imagino, porque sabe que los intereses de México están ahí, es decir, que lo peor que podría pasar de a México es que él tuviera una mala relación con Donald Trump. Y si tiene que elogiar a Trump, yo no sé qué piensa López Obrador de Trump,
solo sé lo que dijo. Lo que dijo, pues, estuvo lleno de elogios, un poco sorprendentes, porque que encontraba en Trump amistad y comprensión. Bueno, ustedes saben todo lo que ha significado Trump en su campaña electoral y en su gobierno con respecto al tema de la inmigración mexicana. Pero sí, dice yo una clase de diplomacia. Sí, yo creo que efectivamente estuvo muy hábil, muy sorprendente López Obrador en esta visita a Trump. A mí no me gusta nadita López Obrador, pero nadita. Me parece peligrosísimo y me parece que va a hacerle mucho daño a México. Afortunadamente en ese país no hay reelección. Pero sí, es verdad, creo yo que estuvo en esa visita estuvo hábil y hizo lo que tenía que hacer como presidente de México. Muy bien, bueno, estamos llegando al final del programa. Bueno, espero oír una música de tanta cosa como el Chico Farrell y su orquesta. Vámonos a una mucho más familiar, mucho más cercana a nosotros y que tenemos todos en gran aprecio, en gran afecto. A La Dimensión Latina con Oscar de León, Pensando en Ti. Así despedimos. Regresaremos para ver la actualidad a la luz de la linterna.